Donald Trump es fan número uno de la reina Isabel II de Inglaterra y así lo ha manifestado en cuanto ha tenido ocasión. Y la tuvo justo cuando estalló el Brexit y el presidente no pudo contenerse. Esto es el ático. Suscríbete. Bienvenido. Lo cotillamos. Esto no debería pasarle a la reina Isabel, declaraba con pesar el mandatario estadounidense al conocer las noticias que llegaban del otro lado del Océano Atlántico. Y es que en enero hacía irrupción una noticia inesperada, o al menos no sabíamos cuándo o cómo se produciría, dando cuenta del paso atrás de los duques de Sussex, Meghan y Harry, como miembros de mayor rango en la corona de Inglaterra. Y el presidente de los Estados Unidos, al que se le vio encantado en Reino Unido cuando visitó con su familia a la Casa Real en junio pasado, lamentó la decisión de los duques de Sussex, Harry y Meghan de renunciar a sus funciones reales. Creo que es triste. Lo creo, creo que es triste. Ella es una gran mujer, agregó en referencia a la monarca británica. En un proceso bautizado popularmente como Mexit, el presidente de los Estados Unidos expresó que eso no debería estar pasándole a la reina Isabel II. Se explayaba Trump durante una entrevista con la cadena Fox News. En tanto, al ser consultado si el príncipe Harry debería replantearse su decisión, el inquilino de la Casa Blanca respondió, no quiero meterme en el tema, pero tengo mucho respeto por la reina. Creo que esto no debería estar pasándole a ella. El mandatario agregó que Isabel II nunca ha cometido un error durante su tiempo al frente de la Casa Real y que ha tenido un reinado perfecto. No obstante, el presidente Trump tuvo un choque público con Meghan Markle en el pasado, ya que a mediados del año 2019, la publicación británica de Sun le preguntaba durante una entrevista por los comentarios de la exactriz. Que en 2016 había dicho que se mudaría a Canadá si el actual mandatario resultaba elegido. ¿Qué puedo decir? Respondía Trump, no sabía que ella fuera grosera, contestó. Sin embargo, unos días después había tuiteado que nunca había dirigido ese calificativo a la duquesa de Sussex y acusaba a los medios de comunicación de habérselo inventado. No obstante, lo volvió a confirmar días después. Parece que lo hizo, refiriéndose al traslado de Meghan y Harry a Canadá. Bienvenida al club, ¿no? Pero si sí, el inquilino de la Casa Blanca dejaba claro que es fan de la monarca Isabel II, aunque no tanto de su nieta política, la duquesa Meghan Markle, estadounidense casada con el príncipe Harry de Inglaterra, no terminaba ahí sus diferencias recíprocas, al parecer, con la actriz. Porque, como hemos dicho, cuando Meghan en 2016 declaraba que si ganaba Donald Trump se mudaría a Canadá y así ha sido, aunque por otros motivos entendemos, ahora la pareja que ha revolucionado Windsor y las redes sociales y las plataformas mediáticas reside en Malibu, Los Ángeles. Y claro, si en Canadá, desde donde viajaron tras residir varios meses, se generó cierta polémica con la seguridad, y sobre quién asumiría a su coste en estados unidos el presidente publicó en su twitter que estados unidos no pagará por la seguridad del príncipe enrique y meghan. ellos dicen que no necesitan la ayuda. recalcaba sin que le temblaran las líneas el presidente donald trump dijo que estados unidos no pagaría por proteger al príncipe Enrique y a su esposa Meghan si se mudan a los Estados Unidos. Pero que el duque y la duquesa dicen que no están pidiendo ayuda en realidad, ya que un portavoz de los Sussex dijo en un comunicado a la CNN que el duque y la duquesa de Sussex no tienen planes de pedir recursos de seguridad al gobierno de los Estados Unidos, ya que se han realizado los arreglos pertinentes de seguridad con fondos privados. Recordando así que en realidad la pareja tiene el soporte financiero aún durante todo el año del príncipe Carlos de Gales, que corre con los gastos de seguridad y todos aquellos a los que se comprometieron continuar asumiendo durante 12 meses que durará su ausencia de las obligaciones que habían llevado a cabo hasta que anunciaron su retirada. <laughs>